Hace 15 años que me dedico al adiestramiento canino. Soy una apasionada de la etología y por eso he decidido desde hace muchos años investigar y estudiar acerca del comportamiento y de la conducta animal. Mi metodología de trabajo consiste en concurrir al domicilio del propietario para trabajar los animales en su hábitat natural. La edad ideal para comenzar el adiestramiento de un cachorro es entre los 5 y los 12 meses de edad. Esto depende y difiere muchas veces de la raza y del sexo. Comenzando tempranamente, las razas de guardia, tipo Rottweiler, Doberman y machos, sobre todo aproximadamente a los 5 meses. Todas las razas son adiestrables y además también podemos decir que los perros mestizos son perfectamente adiestrables. La educación del cachorro comienza a los 45 días de vida, es decir, cuando adoptamos nuestro cachorro, ahí comienza la educación que forma parte de lo que va a ser una convivencia armónica, porque esto va a ser la base del éxito de nuestro futuro adiestramiento. El adiestramiento comienza recién a los 5 meses de edad, por lo tanto, la educación desde los 45 días hasta los 5 meses está a cargo de los propietarios. En cuanto a la metodología de trabajo, se comienza con una disciplina básica, que es con correa y el collar de ahorque, y en el cual podemos utilizar distintos estímulos externos, por ejemplo, comida, la voz y las caricias. Entonces, adiestrar no tiene secretos. El secreto está en saber utilizar con cada animal un plan de trabajo. Una vez terminado el adiestramiento, que consiste en que el animal logre trabajar solamente con el collar, pasamos a la etapa de enseñar al propietario cómo se adiestra, cómo se maneja su animal. De todas formas, yo siempre les pido a mis clientes que estén presentes para que ellos puedan ir aprendiendo la metodología de trabajo. Porque el objetivo de todo nuestro trabajo, el objetivo de 3 o 4 meses de adiestramiento, es que el propietario pueda conducir a su animal en la misma forma que lo conduzco yo. Podríamos decir que existen razas potencialmente peligrosas. Todos sabemos que los temperamentos se heredan y yo creo que es necesario, con suma urgencia, que tengamos una ley de tenencia responsable. El mayor problema que existe en este momento es que existen modas y los propietarios, la gente común, adopta determinadas razas solamente por modas. Forma parte también de esta ley de tenencia responsable que los criadores puedan aconsejar a la gente si esa raza es apta para ellos o no. Los criadores serios eligen a los propietarios. En las razas que tienen temperamento fuerte, es decir, que son dominantes, necesitan un dueño que tenga en claro que va a ocupar la máxima jerarquía en el hogar. Es decir, que el perro siempre va a estar por debajo de los dueños y no ocupando la máxima jerarquía, es decir, el mayor lugar en la casa. Teniendo en claro esto, se puede evitar toda la serie de inconvenientes que vemos habitualmente, perros que muerden salvajemente, ocasionando accidentes extremadamente graves. Por eso siempre hablo de razas potencialmente peligrosas. El temperamento de un animal, si bien se hereda, se puede modificar.
se puede modificar la conducta y es necesario para determinadas razas, fundamentalmente los perros de guardia, es necesario el adiestramiento. Porque el adiestramiento le brinda al propietario la herramienta necesaria para manejar a su animal. Se hace una sola vez y perdura de por vida. Es decir, que el animal, una vez que adoptó la disciplina, no se olvida jamás de todo lo aprendido.